Bueno, la situación actual es que en un futuro muy cercano pueden quedar sin la fuente de trabajo porque la mercadería que están en la boca de expendio ya se están agotando. Lo que ellos solicitan y lo que solicitamos todos es que liberen los depósitos. Ya la parte de los artículos nacionales está todo controlado, está todo ok. Falta todavía controlar la parte de los artículos importados, pero como es un volumen muy grande a la aduana le cuesta, lógicamente le cuesta controlar todo. Lo que nosotros, los empleados solicitan es que liberen los depósitos para seguir vendiendo y así de esa forma puede cobrar el sueldo y atender a su familia. Bueno, nosotros apoyamos en todo en el tema de a los empleados. Nosotros somos representantes de los empleados y bueno, estamos apoyándolo en todo. Vamos a hacer una presentación ante la justicia, que no nos queremos meter nosotros en la parte judicial porque no nos corresponde. Pero sí con la parte de los empleados, porque lógicamente nos preocupa que quede tanta gente que estén arriesgando el puesto de trabajo. Nos estamos quedando sin mercadería realmente. La góndola, si quieren ver, está prácticamente vacía. Tratamos de la poca gente que entra, que lleve algo. Le ofrecemos una cosa, no tenemos otra cosa, le ofrecemos y así sucesivamente. Lo que nosotros queremos es que nos liberen lo más antes posible el depósito. Eso reclama la justicia, ¿no? Nosotros, una vez que nos liberan el depósito, nosotros estaríamos de la mejor manera. Lo judicial lo verán lo que tienen que ver y nosotros lo que queremos es trabajar y seguir manteniendo nuestra familia. ¿Cuántas familias son, cuántos trabajadores son los que están en estas condiciones? Y realmente somos casi 400 familias en total, ¿en la propia provincia? en toda la provincia, ¿Y en en resistencia? formas. En resistencia somos 244. Pero ¿En somos todas las muchas, sucursales? en toda la sucursal ¿Las y sedes son las mismas? depósito, exacto. Todas son las mismas. ¿Dependen de un solo depósito para distribuir al resto? Exactamente, exactamente, exactamente. Sí o sí, necesitamos lo más antes posible que nos liberen el depósito directamente. Y ahora, en esta situación, nosotros ahora estamos quedando sin mercadería. Ahora, en este momento. Y ahora que se viene más el Día del Niño, que es nuestro fuerte, realmente. Los ganchos, la góndola están vacías directamente, directamente. Es una necesidad grande que nosotros queremos que se libere el depósito para volver a cargar la mercadería, que la gente salga contenta realmente del local.